Tenemos el momento cultural, momento esperado. ¿Qué tenemos hoy? Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, el Halcón de Varela. Qué lindo. Exactamente. Con una canción de Los Jedes. De Los Jedes. De Los Jedes. ¿Qué tema de Los Jedes? Voz de bebé. Podemos escuchar un poquito de... Mira. Cuando bola no te daban, naciste así, como iglesia abandonada, la que ya no tiene. Muy bien, muy bien. Bueno, qué lindo, ¿no? Cuánta cultura. Seguía, seguía esto. Apágamelo, apágamelo. Spinetta en tu cara. ¿Cuánto le faltaba al flaco, no? Saber de todo esto. Iluso. Defensa y Justicia entonces tomó este tema. Y le cambió ya para empezar el título. No es Voz de Bebé, sino Yo de Bebé. Apa. Apa. Ya impone algo. Cambia el sujeto, digamos. Cambia el sujeto. Primera persona, ¿no? Se hace cargo, se hace cargo. Se hace cargo. Y la leo en cualquier momento, ¿eh? Vale. Yo de bebé me ponía la casaca corte fierro en la cintura. ¿Qué es corte? Alguien explique qué es corte. Me imagino que es una metáfora de como si fuera, ¿no? Como si fuera un fierro en la cintura. Claro. Ok, esto echa por tierra el tema de ningún pibe nace chorro, ¿no? Opa. El progresismo que llegó. Basta de progresismo barato. Acá hay un bebé. Hay un bebé con un fierro en la cintura directamente. Con un fierro en la cintura y con la camiseta de Defensa y Justicia. Nadie le pone un límite. Este pibe nació chorro directamente, no, genéticamente. No. Hitler venía a buscarme ya acá. El tema lo dice. Yo estoy, claro, yo, aparte se está haciendo cargo, ¿no? Es algo que sí. A confesión de. ¿No? De parte el relevo de pruebas. Exactamente. Iba a la cancha. Mis hermanos me llevaban cuando el sábado llegaba. Qué lindo. ¿Vos imaginás que toda esta gente está cantando y todos tienen hermanos, ¿entendés? Mis hermanos me llevaban cuando el sábado llegaba. No hay un hijo único en toda esa tribuna. Todos tienen hermanos. Nací así, como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura. Qué lindo. Qué lindo no tener cura encima. Eso es un... Qué poeta, ¿no? Ahora, ¿cuál es la enfermedad, digamos? Porque... Tener un cura. Nací así. Nací así. Otra vez. No, nací. Así. Dice, como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura. ¿Pero cuál es la cura, digamos? ¿Ser chorro o de Defensa y Justicia? ¿Cuál es la enfermedad, digamos? Y voy a morir alentando a Defensa porque no me cabe una. Qué lindo. O sea, uno va a alentarlo porque le gusta el fútbol. No. Eso es lo lindo, porque no le cabe una. Ponemos siempre el pecho de visitante o de local. Como Independiente. Opa. Pon el pecho. Como Newell's. Como Favaloro. No. Hacemos mucho ruido, no nos pueden parar. ¿Qué es? Hacemos mucho ruido. O sea, son gente ruidosa. Son quilomberos. Son caceroleros. Van con la cacerola a la cancha. La hinchada de Defensa. No paran un minuto. Corrimos al cervecero. Opa. Y a los putos de Morón. ¿Cómo? Para, no me quedó claro la parte de cervecero. ¿A quién? Corrimos al... Los corrieron. ¿A quiénes? Los fueron a buscar. Ah. Al cervecero. Sí. A una persona que vendía cervezas. Claro. Con cajones. Qué difícil correr con a cajones. De Brahma, a lo de Brahma. Sí. Se lo llevan a Brasil. Y a los putos de Morón también corrieron. Ajá. No a todos. No, solo a los putos. ¿Cuántos putos ahora Morón? Tres. Desconozco. Tres o cuatro. Muchos. Habría que verse un censo. Pobrecito Chaca, en Chile se cagó. Opa. Ah, tuvo gastritis. Así termina. Ah, y así termina. Así termina. Te deja como el final abierto. Es como Game of Thrones, el Señor de los Anillos. ¿Qué puede pasar entre Defensa y Justicia y Chacarita en Chile? Aparte, ¿qué hacía Chaca en Chile? ¿Qué hacía Chaca y Defensa en Chile? Se estaban escapando, los de Chacarita se estaban escapando. En la calle Chile de San Telmo. ¿Por qué se caga, aparte? Porque tenía gastroenteritis. Pobrecito, lo están diciendo, pobrecito Chaca. Claro, aparte, ¿qué es? ¿Es en San Telmo o en Chile...? No, en el vecino, digamos. En el vecino. Sí, igual la parte que iba con mis hermanos es hermosa. Es como la familia en la cancha, ¿no? Yo, la familia, bienvenida familia. Claro, a fin de cuentas, habla un tema familiar. Tal cual. Decía que se fue la familia del fútbol. Acá está yendo con los hermanos, está bien con un fierro, pero está yendo con los hermanos. Lo del fierro es una anécdota. Y sin un cura, lo cual es bueno. Claro. Así que el pibe va a ser para crecer. Separando sano. La iglesia de... Tal cual. Del Estado. Son laicos. Bien. Son laicos. Bueno, gracias Pablo por esto, la verdad que es... ¿De qué? Es que cada vez, cada semana es mejor esto.